una experiencia enriquecedora a todo nivel, no solo a nivel técnico-artístico, que pues uno aprende mucho de estas personas, sino a nivel espiritual, moral, humano. Es una experiencia que se queda enraizada en lo profundo de la memoria emotiva y que no, me enseña mucho sobre la calidad humana de este género. Proyecto grande y la verdad hermoso, es la primera vez que como iDance compartimos con artes muy especiales y con Fran Lepe y todo eso, todos unidos, ¿verdad? Y la verdad me gusta mucho que las artes te junten, ¿verdad? Porque para eso las artes somos uno, no somos aparte, sino que al arte somos todos nosotros. Para mí es muy importante actuar en esta obra, ya que la verdad que como mencionó el maestro cuando estuvimos en un ensayo, ¿verdad? Y que la fundación no se daba a conocer y realmente Artes Muy Especiales es una fundación que ha hecho mucho por las personas con discapacidad. Entonces, al mostrar que existimos, que estamos, que somos y quiénes somos como personas con discapacidad, somos alrededor de 2 millones de personas con discapacidad y tenemos que ser la voz del pueblo, y eso es lo que me gusta a mí y dar a conocer mi arte. La vida no es un par de piernas, la vida es un corazón grande y unas ganas de seguir adelante.